necesitan, amor que nunca falla. Tu gracia y compasión, todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Jesús, la muerte venció, la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me hace. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo la muerte.
Muy buenos días a todos. Somos Ministerios Más Que Vencedores. Estamos en Stone Mountain, Georgia. Hoy es el día sábado 25 de noviembre del año 2017. Gloria a Dios que todos podemos estar aquí. Gracias a Dios por todos los que nos escuchan. Ustedes son nuestros hermanos en la fe. Nuestra familia que Dios ha puesto en nuestro camino. Una familia que se hace grande, más grande todos los días. Es un placer conocerles a todos. Es un placer conocer que están bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Siempre tenemos nuestros números de contacto, que es el número 404-477-4292, donde nos puedes contactar en relación a peticiones de oración, testimonio, comentarios. Tú nos dejas saber, está conectado a la aplicación WhatsApp y también a cualquier aplicación que envíe mensajes de texto desde tu celular, tablet, computadora. También está en nuestra página de Facebook, en Ministerios Más Que Vencedores, Instagram, Ministerio Más Que Vencedores, en YouTube, Ministerio Más Que Vencedores. Gracias a Dios, mandamos saludos a todo México. Todo lo que es esa bella nación de México. Mandamos saludos ahí al Canadá, a Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Dominicana, Puerto Rico, Cuba. Mandamos saludos a todos los que viven en este globo terráqueo. Gracias, mi Dios. En esta mañana vamos a estar leyendo lo que es el Salmo 139. Salmo 139. 39. Salmo 139, entre los versículos 1 al 18. Salmo 139, en lo que es el versículo 1 al 18. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Padre, gracias, mi Dios. Salmo 39 que acabamos de leer, mi Dios, es testimonio de tu omnisciencia. Tú lo sabes todo, absolutamente todo, cada uno de nosotros, desde el día que fuimos concebidos. Todo lo sabes. Nos veías allá dentro de la matriz de nuestra madre, dice la palabra. Qué hermoso, qué hermoso. Nada podemos esconder de ti. Somos desnudos espiritualmente ante ti. Señor, no permitas que nosotros te mintamos. Señor, nunca permitas que nosotros nos alejemos de tus caminos, porque qué mejor camino que ese camino que nos va a llevar a la salvación, tomados de la mano de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, Señor, a articular palabras de obediencia, a articular palabras de honor, de gloria, de honra hacia ti. Ayúdanos a que nuestra boca se mueva, que nuestras cuerdas vocales se muevan para que salgan esas palabras de amor y de paz, no de odio, ni de depresión, ni de tristezas, ni de preocupaciones. Oh, sí, Señor. Gracias, mi Dios, por dejarnos saber que en cualquier lugar puedes estar con nosotros. Nos sigues por todos lados, porque tú nos amas. Así es tu amor de grande para cada uno de nosotros. Ayúdanos a reconocer, mi Dios, que tú nos amas. Ayúdanos a cada uno de nosotros a reconocer que quieres una relación estrecha con cada uno de nosotros. Ayúdanos a reconocer, Cristo Señor, que tú moriste por cada uno de nosotros. Que esto no fue una fábula, que esto no fue una historia. Que esto no fue algo que solamente se relata y se olvida. No, ayúdenos a reconocer que tu muerte y tu resurrección es lo que nos ha dado vida. Es por eso que estamos vivos en este momento. Gracias. Gracias, mi Señor, porque tú eres grande. Grande, grande, grande eres, Señor. ¿A dónde estaríamos sin ti? ¿Qué fuera de cada uno de nosotros sin ti? Ni siquiera nos podemos imaginar. Por eso tenemos que tener gratitud en nuestro corazón, día en día. Perdónanos, Padre, perdónanos por ofensas que hemos cometido. Perdónanos, perdónanos por todo aquello que hacemos que tal vez no te agrada. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Límpianos, Señor. Límpianos, Padre. Mi Señor, te pedimos que escudriñes nuestra alma, porque ciertamente buscamos la salvación, porque ciertamente queremos estar ahí arriba en el reino de los cielos por los siglos de los siglos, que es tu gran promesa. Básicamente ese es el tema de toda la Biblia, que regresemos allá, porque la humanidad un día estuvo contigo. Tú nos contaste las historias de Adán y Eva, estuvimos contigo. Pero esa desobediencia fue que nos hizo salir del reino de los cielos, pero tenemos que regresar. Tu palabra, Señor, gracias, tu palabra, mi Dios, porque ese es el manual de amor que nos indica el camino de regreso al reino de los cielos. Mi Dios, escudriña nuestra alma, déjanos saber esas manchas y esas arrugas, déjanos saber nuestros pensamientos, escudriña, mi Dios. Háblanos, Señor, haznos a cada uno de nosotros sensibles a tu Espíritu Santo que nos diga qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que hacer, de qué manera lo tenemos que hacer. Te agradecemos que nos escudriñe, Padre. Ayúdenos a no tomarlo como un regaño, ayúdenos a no tomarlo como algo feo. Como que está siempre monitoreándolos. No, el que Dios nos escudriña es una bendición porque nos está dando a saber las cosas que necesitamos hacer para estar seguros en el camino de salvación. Buscamos tu salvación, Padre. Este mundo temporal no tiene nada para nosotros. Queremos estar allá contigo. Conóceme, Señor. Conócenos a cada uno de nosotros como tu palabra lo dice. Tú nos conoces. Gracias, Señor. Porque es precisamente lo que queremos. Queremos una comunión contigo.
Queremos buscar una comunión estrecha, una comunión bonita, una comunión llena de amor y paz, una comunión donde podamos decirte cualquier cosa. Queremos tener esa confianza todos, 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 porque sabemos que tú lo conoces todo. Conócenos, Padre. Queremos conocerte como tú nos conoces. Queremos saber de ti como tú sabes de nosotros. Queremos sentirte como tú nos sientes a nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Pruébanos, Padre. Pruébanos. Nos ponemos a tu servicio, mi Dios. Porque a través de las pruebas, ponnos a hacer algo, algún trabajo, porque tú así pondremos el don de servicio, así lo activaremos, pruébanos en algo. No importa lo que sea, de lo más mínimo hasta lo más grande. A veces solo sentimos que cuando hacemos las grandes obras, solo así nos verás. No, no. Que solo así tú dirás, oh, mi siervo fiel, no, no. Cuando tú pones la prueba del servicio, son por las cosas más mínimas. Pruébanos como hierro, pruébanos como la persona que limpia, como la persona que solamente saluda, como la persona que alista la casa para las oraciones, como la persona que cocina, como la persona que hace tantas cosas y tantas maneras en que podemos ayudar en la obra. Ayúdanos, mi Señor, a que nuestra mente, Señor, sea más amplia, más abierta, en el sentido de que no nos cerremos a que si no predicamos no estamos al servicio. Y no, si no somos reconocidos por tal cosa, no estamos en el servicio a Dios. No, no, no. Más adelante. Más adelante. Dios quiere un corazón humillado, un corazón humilde. Hagamos todo con humildad, hagamos todo con amor. Absolutamente todo. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias por estar con nosotros cuando leemos tu palabra. Gracias por estar con nosotros cuando oramos. Gracias por estar con nosotros cuando ayunamos. Toda esta semana entrante vamos a estar en culto a ti, mi Señor. Desde lunes a viernes habrá culto, culminando con esa vigilia del viernes. Ayúdanos en todos estos días a tener un corazón humillado, porque así es como vamos a recibir, así es como te vamos a honrar y darte la gloria a ti, mi Señor Jesús. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Buscamos tu consolación, mi Señor. Encuéntranos, Señor, porque muchos de nosotros tal vez no podemos decir lo que sentimos en nuestro ser. Tal vez nosotros no podemos articular todo lo que queremos decirte. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestra boca. Veme, Señor, venos a todos. Míranos a todos. Buscamos tu consolación, Señor. Oh, sí, Señor Padre. Guíanos, mi Dios. ¿Quién más que tú, mi Señor, para que nos guíe? Ayúdanos, Señor, a no buscar guianza donde no la hay. Ayúdanos, Señor, a no buscar guianza en libros que no proveen de ti, en libros que no hablan de ti. A no buscar guianza en cosas oscuras. Señor, ayúdanos a sacarnos de la oscuridad y buscar la guianza de la luz. La guianza de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a creer el Salmo 139, como lo leímos ahí en el versículo de 1 al 18. A que lo que hemos leído lo creamos desde el fondo de nuestro corazón, desde el fondo, fondo allá, donde solo tú puedes escudriñar. Sí, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias por todas las peticiones de oración, mi Dios. Te pedimos, mi Dios, por la hermana que se deja saber, la hermana del sur de Georgia. Ella sabe, tú sabes quién es.
Y ella pide por sus hijos para que busquen más de Dios. Oh, sí, Señor, Padre. Visite ese hogar, Señor. Ese hogar de la hermana del sur, de Georgia. Visite ese hogar, Padre. Ministralo. Ministra a sus niños, Señor. Y también a ella y a su esposo. Todos ellos quieren y anhelan buscar más de Dios. En el fondo de su corazón. Si hay algún tipo de rebelión, Padre, te pido que quites eso del corazón de estos niños, Señor. Porque gratamente, Señor, todos nosotros, por gratitud, tenemos que llegar a tu presencia. Y sabemos que estos niños, de alguna manera, han visto tu poder y tu autoridad en sus vidas. Puede que en este momento no lo reconozcan, pero saben que hay algo ha sucedido. Te pedimos, Señor, que escudriñe su corazón donde ellos sientan, Padre, que eres tú el que ha hecho la diferencia en sus vidas. Que eres tú, mi Señor, que ha abierto el camino, Señor, Padre, en sus vidas. Oh, sí, Señor. Gracias, mi Dios, por estos niños. Oración por sus hijos. Si son niños o si son adultos, no lo sabemos, pero tú sí lo sabes, Señor. A como hemos leído en el Salmo 139, que eres omnisciente. Tú lo sabes todo, mi Dios. Nos gozamos, Señor, porque sabemos que algún día la hermana del sur de Georgia va a dar testimonio de su familia, Señor. Buscando la presencia de Dios, buscándola de corazón. Que algún día llegará, Señor Padre, y te pedimos que sea pronto, mi Dios, donde todos sus hijos, Señor, van a reconocer que lejos de Dios no somos nada. La señora Alma Felipe, en la ciudad de Stone Mountain, Georgia, pide por el bienestar de su familia. Bendice, Señor, el hogar de nuestra hermana Alma Felipe en Stone Mountain. Bendice a toda su familia, mi Señor. Que seas tú la roca, Señor. La roca sólida en la vida de cada uno de ellos. Que seas tú, bendito Padre, el motivo de que cada día, Señor, nos levantemos con gozo. Que seas tú el motivo de que cada día toda la familia de la hermana Alma Felipe en Stone Mountain se levanten con alegría, con una actitud distinta, con un carácter distinto, con una visión distinta, la visión de Cristo Jesús. Que cada uno de ellos pueda, Señor, congregarse, levantar las manos en señal de libertad y decir, gracias, Señor, aquí estamos para bendecir a otros, aquí estamos para ayudar en la obra, aquí estamos para servir, aquí estamos para predicar la palabra de salvación que Cristo nos dio. Declaramos a toda la familia de Alma Felipe, igual a la hermana del sur de Georgia, las declaramos para Cristo. Saludos allá en la ciudad de Comonfort, Guanajuato, México. Nuestra hermana Rosa Álvarez, saludos para nuestra hermana Rosa Álvarez. Sí, Señor, siempre la tenemos en nuestras oraciones. Bendiciones para su cuñada Remedios Florencio, que está recibiendo esas quimioterapias. Sabemos que no es fácil, Señor, pero tu palabra nos recuerda cada rato que es tu fuerza, no es la de nuestra, que es tu fuerza la que nos lleva adelante. Pido, Señor, que le des gracia, Padre, a todos esos enfermeros y doctores que le dan las quimioterapias a Remedio Florencia, Señor. Que cada cita, Señor, sea una cita donde tú veas la mano de Dios. Que tú sientas que es Dios que te está sanando. Que no sea dolor, sino que sea alegría. Que si hay lágrimas, que sean lágrimas de gozo. Porque sabes que Dios está usando a todos esos doctores, todo ese personal médico para la sanación. Te pedimos también por Remedios Florencio. Para que Remedios Florencio, Señor Padre, en su corazón, no deje de alabar y de honrar tu nombre. Igual a su esposo Enrique Álvarez. Tú conoces a Enrique Álvarez, mi Señor.
Si en algún día, algún momento, él tuvo alguna duda de que si Dios existía o no, que esa duda se disipe. Porque Dios es un Dios vivo que está con todos nosotros. Donde él mismo, Enrique Álvarez, él pueda ver cómo Dios está obrando en la vida de su esposa. Donde Enrique Álvarez pueda ver el amor del prójimo hacia él, hacia su familia. Donde Enrique Álvarez pueda ver a un Dios vivo en todo lo que sus ojos físicos puedan ver. Donde Enrique Álvarez pueda ver que Dios existe alrededor de donde él vive, donde él camina, donde él trabaja, donde él estudia, lo que él haga. Tú lo conoces, lo que él hace. Donde Enrique Álvarez, Señor, pueda gozarse en la presencia de Cristo. Gracias por su vida, gracias por la vida de Remedio Florencio, gracias por la vida de la hermana Rosa Álvarez. Saludamos a todos los que nos escuchan en la Ciudad de México. Saludos a todos por allá. Donde la señora Patricia Jacinta García, allá en la Ciudad de México, pide por su mamá. Malila se llama su mamá. Gracias, mi Dios, por la vida de Malila. Gracias, mi Dios, por hacerla una mujer de fe, porque sabemos que ella en su corazón reconoce que hay algo más alto de lo que no podemos ver en esta tierra. Cuando nosotros reconocemos y miramos allá al cielo, decimos, no, allá tiene que haber algo más poderoso que es el que está guiando mi familia. Ahí es donde comienza la fe. Gracias por esta mujer fuerte, esa mujer fuerte de familia. Malila, que ha cuidado de sus hijos. Sí, Señor, manténla saludable, mi Dios. Que sus huesos, su sistema nervioso, sus músculos, su sangre, todo esté saludable. Sus órganos que trabajan sin cesar, todos estén saludables. Que su caminar sea un caminar con fuerza. Su respirar sea un respirar con fuerza. Que respire el amor de Dios en ella misma. Que respire el amor de Dios para darle a otros ese mismo amor. Y que su alma se regocije, que su alma, el alma de Malila, se regocije en la presencia de Dios. Que su alma se incline ante la presencia de Jehová. Igual al de su hija Patricia Jacinta García. Bendiciones a toda la Ciudad de México. Declaramos la Ciudad de México para Cristo. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Porque sabemos que la señora Malila fue sanada por ti, mi Dios. Gracias por sanarla del cáncer. Gracias por todo, mi Dios. A veces la medicina duele en el aspecto físico, Señor. Pero sabemos que tú nos estás moldeando de esa manera también. Tú nos estás dejando saber que eres un Dios que vela por su pueblo. Gracias por remover ese tumor. Gracias por esa sanación del cáncer, mi Dios. Gracias. Te pedimos, Señor, que se pueda nutrir de la manera correcta, Padre. Te pedimos, mi Dios, que su cuerpo pueda aceptar las vitaminas, para que sus músculos, Señor, se pongan fuertes, para que sus huesos se pongan más densos, más fuertes. Oh, sí, Señor, para que pueda comer por sus propios medios, no necesite de ningún tipo de sonda gástrica, ella misma recupere la necesidad de comer con gozo, porque Dios ha puesto ese gozo en ella. Levántala, mi Dios. Levántala, Señor. La señora que se llama Señora de Rojas pide bienestar por su familia. Ayer lo operaron. Gracias, mi Dios. Mandamos saludos a la señora de Roja y toda su familia allá en Guanajuato. Sabemos, mi Dios, que en esa operación estuviste tú. Sabemos, mi Dios, que esa operación es de bendición para ella. Su concuña
No sabemos su nombre, pero tú sabes quién es. La concuña de Señora de Rojas. Gracias, mi Dios. Cuando pedimos esas peticiones de sanidad y escuchamos, irónico suena, pero escuchamos como un silencio, como una paz. Oh, sí, Señor. Gracias, mi Dios. Y no solamente te pedimos, mi Dios, por sanidad física, sino por la sanidad espiritual para todas estas personas que piden oración, mi Dios, para que cada uno de ellos conozca de Cristo Jesús, para que cada uno de ellos busque a Padre, mi Dios, te busque. Sean salvos en el nombre de Cristo Jesús. Porque no solamente queremos ser sanos en el aspecto físico, queremos ser salvos también. Porque ¿de qué nos va a servir ser sanos y luego nunca tener una relación con Cristo Jesús? Mandamos saludos allá en Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora. Te pedimos, Señor, por la señora Parra Sánchez, para que Dios la guíe y le bendiga. Espíritu Santo, mi Dios, toca la vida de la señora Parra Sánchez, toca su alma. Déjale saber, mi Dios, lo tanto que la amas a la señora Parra Sánchez. Déjale saber en esos momentos de tristeza que tú has estado ahí viéndola, que tú has estado consolándola. Déjale saber en momentos de depresión que eres tú nuestro gran Jehová. Que Cristo Jesús, tu Hijo, dio la vida por ella también. Que no pierda su valor, que se sienta llena de regocijo, porque Dios la ama, Dios te ama, Parra Sánchez. Él te guiará, abre tu corazón, dile con libertad, Señor, soy tuyo. Dilo así, con libertad, de que quieres un cambio de vida. De que de ahora en adelante tú pensarás en Él, en Cristo Jesús. Y que buscarás cómo tener el carácter de Cristo Jesús. Bendiciones para Parra Sánchez y su familia, Señor. Bendice su caminar, bendice su hogar, su trabajo. Todo lo que ella haga. Pueda sentirse de que Dios está obrando en ella. Y que otros vean, Señor, que un Dios vivo está obrando en ella. Igualmente por el señor Víctor y su familia. Oh, sí, Señor. Que toda su familia, Señor, reciba esa bendición de Jehová. Porque sabemos que cuando Jehová está con nosotros, no hay nadie contra nosotros. Que el señor Víctor, Señor, pueda ser sacerdote de ese hogar. Que él se levante con autoridad. Oh, sí, Señor Padre. Bendecimos el hogar del señor Víctor. Bendecimos sus salidas, sus llegadas. Que no haya ningún dardo del enemigo que pueda crear confusión en la mente de toda la familia del señor Víctor, igualmente de él. Que todos ellos puedan gozarse de ver cómo Jehová los ha ayudado. De que no importa que algunas veces sentimos que no tenemos nada, pero a veces sentimos que estamos colgando de una sola cuerda y que la cuerda se va a romper, pero no. Jehová está con nosotros. Gracias por toda la familia, señor Víctor. También por Francisco López, sabemos que está recibiendo quimioterapias. No es fácil. Lo hemos visto en nuestra congregación. Son duras las quimioterapias. Pero sabemos que tú das fortaleza. Igualmente te pedimos, Señor, que le des fortaleza a la esposa de Francisco López. Oh, mi Dios. Oh, sí, Señor Padre. Que tú seas, Señor, esa fuente de fuerza. Como cuando un árbol se está cayendo y algo lo levanta. Como cuando algo se está cayendo o marchitando, como una flor cuando se pone café y parece que se va a morir, pero recibe una vitamina y levanta sus pétalos y su color regresa.
De esa misma manera, queremos que tú seas el abono, la vitamina espiritual para la vida de Francisco López y su esposa. Igual a toda la familia Olal de López, todos sus hijos, que todos ellos, Señor, se levanten como esa rosa que ha recibido esa vitamina. Con un olor grato, un perfume grato. Oh, mi Dios, gracias. Gracias, Señor, por esta familia Olal de Señor Francisco López. Dios, sabemos, Señor, que tú los conoces, que tú estás con ellos día en día, que tú estás obrando en la vida de cada uno de ellos. Bendecimos, Señor, la vida de nuestra hermana Patty Pérez, allá en San Miguel Allende, empresaria. Ella es una empresaria. Bendice ese negocio de tortillas, Señor Padre. Oh, sí, Señor. Tienes el poder, Señor Padre, de darle gracia a su negocio. De las personas, no importando que hayan otros lugares, lleguen donde ella, porque saben que ella hace con amor esas tortillas. Uno puede probar lo que uno dedica en su trabajo. Y que las personas comprarle a ella puedan sentir de que ella, Patty Pérez, hace todo con amor. Hace todo con amor. Que ese negocio allá en San Miguel Allende sea el negocio número uno en tortillas. Gracias, gracias, Padre. Que a ella nunca le falte la provisión para hacer esas tortillas. Que a ella nunca le falte la guianza, la inteligencia para crear planes de cómo expandirse. No solamente con un negocio, sino por qué no con dos. Y por qué no con tres, o cuatro, o cinco. Tú vas a proveer, Señor. Gracias, Señor, y bendecimos a su hogar, a toda su, la familia de la, nuestra hermana Patty Pérez. La bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, mujer esforzada y valiente. Pedimos también por la señora Rosales allá en el Estado de México. Ella necesita fuerzas. Fuerza y bendición para su familia, para salir adelante en esta vida que no es nada fácil. Oh, sí, Señor. Así como tú nos hablas en tu palabra acerca de la vida de Ruth, muchas cosas sucedieron en la vida de ella. Igualmente muchas cosas sucedieron en la vida de Noemí. Y entendimos que tú eres nuestra fortaleza, que eres tú lo que pone todas las cosas necesarias. Igual te pido que lo hagas con la señora Rosales en el Estado de México. Puertas se abran en el nombre de Cristo Jesús para ella y toda su familia. Oh, sí, Señor. Puertas de trabajo se abran en el nombre de Cristo Jesús. Que su familia no se desespere nunca. Que su familia nunca pierda su fe. Porque Dios está contigo. Señora Rosales, Dios está contigo. Lo hemos leído en el Salmo 139. Dios no desampara. Dobla tus rodillas. Háblale a nuestro Padre. Háblale. Déjale saber cómo te sientes. Abre tu boca por tu familia, por tus hijos. Verás cómo la presencia de Dios nunca te ha dejado. Solamente quería que le hablaras, que lo buscaras con amor. Gracias, Señor, por la vida de la familia Rosales, que puedan ser ellos también hombres y mujeres de negocio. Que le pongas algo, una idea. Donde tú le puedas bendecir una idea de un negocio. Oh, sí, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Pedimos, Señor, por Jaime. Jaime está desaparecido. Tal vez estará desaparecido de los ojos humanos, pero nunca desaparecido de tus propios ojos, de tu visión.
Tú sabes dónde está Jaime, mi Dios. Tú sabes qué ha sucedido. Bendice a Virginia Rodríguez, que es la pareja de Jaime. No sabemos en qué situación él está, el desaparecido. Pero te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y de acuerdo a la voluntad que tú tienes y a los planes de vida que tienes para Virginia Rodríguez y a Jaime, Señor, que se vuelvan a reunir. Que se vuelvan a reunir, pero esta vez reconociendo que tienen que entregar sus vidas plenamente a Cristo Jesús. Que sus corazones ya no se sientan secos o marchitos, sino que sean corazón de sangre, corazón de carne, con oxígeno, palpitando por Dios, por Cristo Jesús. Protege a Jaime, mi Dios, en estos tiempos que está alejado de Virginia Rodríguez y de su familia. Bendícelo, ministralo. Déjale saber que tú eres el Dios vivo, que quiere una relación con él. Santo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Pedimos la salvación por todas las personas que hemos mencionado. Gracias, mi Dios, porque sabemos que Larisa, la hija de nuestra hermana Elizabeth, está bien. Gloria a Dios por eso, Señor. Gracias por obrar. Gracias también por obrar en Victoria, en Toñito, mi Dios. Gracias. Pedimos, Señor, que igualmente obres en la vida del Padre, de nuestra hermana Cristina, allá en El Salvador, Señor. Ministra, Señor, al Padre de nuestra hermana Cristina. Pedimos que lo sanes en el nombre de Cristo Jesús. Pon paz, Señor, en toda la familia. Oh, Señor. Pedimos, Señor, bendición por toda la familia Alvarado de Honduras. Por Josué, por Mauricio, por todos sus hermanos, sus padres, Señor. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Que no pierdan, Señor, el enfoque, que no pierdan la fe. Que no pierdan la necesidad de buscarte constantemente. Gracias, gracias, mi Dios. Bendiciones allá a Rodrigo, en el Ecuador, a nuestro hermano Eduardo en Uruguay. Sí, Señor. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Somos Ministerio Más Que Vencedores. Disfruten de este fin de semana. Dios me los bendiga. Nunca olviden que en Cristo tenemos la roca, la única fuente de salvación. Dios me los bendiga.